Saludos a todos de nuevo. En capítulos anteriores ya hemos aprendido a construir diferentes pinceles de motivo, pero nunca los hemos definido de forma completa en esta ocasión. Si vamos a hacerlo, vamos a generar también los extremos para obtener un pincel de motivo con apariencia de cuerda. Así que vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a ir a archivo nuevo para crear un nuevo entorno de trabajo. En mi caso, 2000x2000 píxeles. Vosotros ajustarlo como necesitéis, pulsamos en OK. Herramienta rectángulo, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos para generar un rectángulo más o menos de estas dimensiones. A continuación, vamos a arrastrar estas dos anclas de la parte superior hacia la izquierda, así que las seleccionamos arrastrando, como veis, pulsamos con el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos cuando lleguemos a esta vertical. Y ya tenemos el primer elemento, vamos a darle un poco más de forma. Fijaros que las dimensiones del lienzo son demasiado grandes, pero lo que voy a hacer es construir el componente y luego reduciré el tamaño. Así que voy a hacerle de todas maneras un poco más grande. Así está bien. Y empezamos añadiendo anclas adicionales, en este caso herramienta pluma, con el elemento seleccionado, pulsamos en la parte superior, pulsamos en el centro de esa línea inferior, herramienta de selección directa, pulsamos en el ancla superior y arrastramos hacia arriba, a continuación pulsamos en convertir punto de ancla seleccionado en suavizado y ajustamos los manejadores, como veis, hacia los extremos para obtener esta curva. Hacemos lo mismo con la zona inferior, arrastramos hacia abajo, convertir punto de ancla en suavizado y vamos a modificar esos manejadores, lo voy a colocar un poco más hacia este lado. Y si queremos también podemos ajustar la curvatura, recomiendo no hacerlo para no tener tampoco desajustes. Luego tendríamos que modificar en detalle el componente, pero si tenéis tiempo es una buena opción porque nos va a quedar mejor. Me refiero a dar aquí una curva más similar a la de una cuerda. Continuamos con el pincel. En este caso, como veis, seleccionamos la forma completa y vamos a utilizar la opción objeto trazado desplazamiento para crear duplicados desplazados hacia el interior pulsamos sobre la opción y vamos a empezar con un valor de menos 20 vamos a probar a ver previsualizar como veis yo creo que así más o menos está bien o incluso un poco menos nos puede servir Término medio, menos 15, pulsamos en OK. Vamos a pulsar la flecha del teclado dos veces o cuatro en este caso hacia la izquierda y también podemos desplazarlo hacia arriba. Otras cuatro pulsaciones, como veis, para modificar la posición. Y vamos a empezar a asignar color. Seleccionamos ambos elementos, desactivamos el trazado. Como veis, desaparecen, pero están ahí. Pulsamos sobre el que queda detrás y vamos a darle este color marrón oscuro sobre el nuevo que hemos generado esa copia le damos un tono un poco más claro realizamos otro duplicado objeto trazado desplazamiento pulsamos en previsualizar vamos a aplicar en este caso un valor un poco más alto por ejemplo menos 20 pulsamos en ok arrastramos también Hacia uno de los lados podemos pulsar varias veces hacia la izquierda la flecha del teclado y hacia arriba. Modificamos el tono, vamos a darle un tono más claro. Volvemos a hacer otro duplicado, objeto, trazado, desplazamiento. Previsualizar, más o menos como queda. Pulsamos en OK, ajustamos más clarito y finalizamos. Ya con el último elemento seleccionamos objeto, trazado, desplazamiento. Usamos en OK. En este caso quizá nos interesara que fuera un poco más fino. De todas formas lo vamos a dejar tal cual. Asignamos la última tonalidad. Y ahora es el momento de ajustar si queremos la posición. Podemos ir seleccionando cada uno de los elementos e ir pulsando la flecha del teclado hacia la posición sobre la que queremos que esté definida la iluminación. Si queremos que la iluminación esté definida desde arriba hacia abajo, como es mi caso podéis también ajustarla derecha o izquierda etcétera etcétera ya tenemos el primer eslabón entre comillas de nuestra cuerda para hacer nuevos eslabones lo único que tenemos que hacer es duplicarlo en este caso fijaros antes de nada voy a modificar el tamaño manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla al del lado izquierdo del teclado pulsamos sobre una de las esquinas y arrastramos con el botón izquierdo del ratón más o menos lo voy a dejar así por ahora, luego lo reduciremos un poco más. Y como comentaba, lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo el conjunto, mantener pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, pulsar con el botón izquierdo del ratón y arrastrar. Si mientras arrastramos, pulsamos y mantenemos pulsada también la tecla mayúscula, además de esa tecla AL, como veis, vamos a mantener esa línea horizontal y de esa forma podemos posicionar mucho más. Preciso ese nuevo elemento, ahí lo tenemos. Me voy a ajustar, acercar un poco más para ver cómo está colocado. Seleccionamos, utilizamos la flecha del teclado para encajarlo mejor y vamos a hacer otro duplicado. En este caso, podemos hacerlo directamente de esos dos componentes. Tecla Al, pulsamos y mientras arrastramos, pulsamos también la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, colocamos en su lugar y ahí tenemos también. Otro nuevo elemento. Y vamos a ir definiendo los extremos. En este caso, como vamos a necesitar un ajuste para que se cierre en esta sección y también en esta, lo que vamos a hacer es duplicar este de aquí, por ejemplo. Mantenemos pulsada la tecla ALT. Pulsamos. Y mientras arrastramos nuevamente la tecla mayúscula, lo colocamos en su posición. Así está bien. Quizá un poco más hacia este lado. Ahí nos hemos excedido. Y vamos a empezar a ajustar. Como luego va a estar recortada en esta zona, lo que vamos a hacer es crear un rectángulo. Vamos a pulsar. Arrastramos hasta esta posición final, como veis. Y a continuación vamos a eliminar el relleno. Dejamos solamente el trazo. Vamos a colocar un trazo negro. Para usarlo como referencia del posicionamiento que vamos a necesitar a continuación, nos acercamos un poco más. Y lo que vamos a hacer es ir colocando estos componentes. Como veis, vamos a ir arrastrando y posicionándolos en este punto de aquí. Si queremos que nos resulte un poco más cómodo, lo que podemos hacer es eliminar estas anclas que tenemos en la posición. Central en cada una de las formas, como veis, podemos seleccionar todas, pulsar la tecla suprimir, a continuación, pulsar el botón derecho y pulsar en unir. En este caso, nos ha unido todas porque las teníamos seleccionadas. Como veis, pulso control Z y lo vamos a hacer una por una. Seleccionamos, botón derecho unir, y ahora ya sí trabajamos con la herramienta de selección directa. Pulsamos y colocamos en esta anclada aquí, luego las ajustaremos. Ambas podemos de todas formas seleccionar y colocar en su lugar. Aunque okay, vamos a empezar quizá con la zona posterior. Igual que hemos hecho, seleccionamos botón derecho, ratón unir. Antes de nada, herramienta de selección, botón derecho, unir. Ahora ya sí lo ajusta. Herramienta de selección directa. Pulsamos en el ancla y colocamos en su lugar. Continuamos. Con esta de aquí, botón derecho unir, herramienta de selección directa. En este caso vamos a desplazar este elemento aquí. De esa forma nos resulta más cómodo. Como veis, seleccionar y ajustar a su posición. Por ahora la vamos a colocar ahí. Hacemos lo mismo con esta de aquí también. Botón derecho unir. Posicionamos, seleccionamos ambas. Colocamos y ya solamente nos queda esta de aquí, botón derecho unir, herramienta de selección directa, arrastramos, seleccionamos todo, ajustamos y esta de aquí que también nos quedaba o un poco más abajo. Y como veis, hemos ajustado esa zona y hemos dejado también un sombreado en uno de los extremos, concretamente en este de la izquierda que nos interesaba. Seleccionamos el rectángulo. Y pulsamos suprimir. Ahí tenemos el cierre de nuestra cuerda en este lado. Y para no trabajar tanto en el otro extremo, lo que vamos a hacer es duplicarlo. Seleccionamos, hacemos objeto, transformar, reflejo. En este caso vamos a hacerlo en horizontal y luego ajustaremos. Pulsamos en previsualizar. Como veis, pulsamos en copiar. Arrastramos nuestro duplicado y a continuación, objeto, transformar. Reflejo en esta ocasión en vertical, como se puede ver, ya para ajustarlo aquí. Pulsamos, en este caso no hace falta que copiemos, solamente en OK. Y posicionamos, si hiciera falta, terminamos de ajustar con la flecha del teclado. Más o menos ahí nos puede servir. Ya tenemos también esos dos extremos y vamos a crear componentes adicionales para terminar nuestra cuerda. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, un duplicado de una de estas formas para a ver si puedo trabajar más rápidamente. Mantenemos pulsada la tecla, pulsamos, arrastramos y soltamos para duplicar. Herramienta de selección directa, seleccionamos todas las anclas de la zona inferior. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado mientras arrastramos. Vamos a intentar conseguir esa línea, aunque en esta ocasión como veis va a ser difícil de todas formas, más o menos una aproximación nos puede servir, me voy a acercar un poco más, también podríamos generarla de forma directa igual que hemos hecho con este componente, incluso lo mejor hubiera sido realizar un duplicado y aplicar las mismas transformaciones, pero vamos a finalizar ya. Y lo dejo en vuestra mano por si queréis mejorarlo. Voy a reducir también la escala arrastrando hacia la izquierda y voy a terminar de ajustar esas anclas. Como veis solamente tenemos que volver a seleccionar y con la flecha del teclado arrastrando hacia la izquierda las podemos colocar bastante bien. Yo creo que así nos puede servir. Y vamos a crear también la punta de esa cuerda en esta ocasión. Podríamos utilizar también un duplicado de los que estamos usando. También podremos dibujarla de forma directa. Herramienta rectángulo. Pulsamos, arrastramos y soltamos. Más o menos así está bien. Herramienta de selección directa. Pulsamos en el ancla superior. Vamos a arrastrarla un poco hacia abajo. Pulsamos en el ancla inferior y la unimos a esta de aquí. Vamos a modificar. La curvatura, añadiendo un punto adicional con la herramienta pluma, pulsamos en esta posición, herramienta de selección directa, seleccionamos el ancla, pulsamos en convertir punto de ancla seleccionados en suavizados y a continuación, como veis, arrastramos para definir esa nueva curva. Vamos a ajustar también este componente y este, este superior. Voy a pulsar también en convertir punto de ancla seleccionados en suavizados, ajustamos. La curva, voy a hacerla un poco más hacia este lado. Incluso un poco más larga, quizá quedaría mejor. Así que vamos a completarla. Más o menos. Así está bien. Y como no, necesitamos la misma apariencia que en el resto de elementos que estamos generando. Así que seleccionamos objeto, motivo, trazado, perdón, desplazamiento, igual que hemos hecho antes. Vamos definiendo, empezamos por ese valor de 15. Como veis, obtenemos el mismo resultado. Pulsamos en OK, ajustamos el tono, arrastramos con la flecha del teclado hacia donde queramos posicionar la iluminación. Objeto, trazado, desplazamiento pulsamos en OK subimos un tono ajustamos objeto trazado desplazamiento pulsamos en OK recolocamos también ajustamos el tono y ya solamente nos queda el último objeto trazado desplazamiento fijaros que el resultado es bastante simple pero para no alargarnos demasiado lo voy a dejar así los suyos que añadiéramos también algún punto central con una sombra adicional que pareciera que tiene varias hebras esa cuerda. Con este componente vamos a crear también el otro extremo, obviamente lo que vamos a hacer es duplicar estos dos, objeto transformar reflejo, como hemos hecho antes, primero en vertical, pulsamos en copiar, ajustamos, a continuación objeto transformar reflejo, en horizontal, pulsamos en OK y ya tenemos ahí el otro extremo de nuestra cuerda. Vamos a colocarlo así, perfecto. Y ya solamente nos queda definir el pincel de motivo. Tenemos todos los elementos necesarios. Lo único que vamos a necesitar es recortarlos de forma adecuada y para hacerlo vamos a utilizar rectángulos y la herramienta busca trazos, así que voy a ajustar el tamaño. De forma completa, como vais seleccionando, manteniendo también pulsada la tecla mayúscula, la tecla al y arrastrando desde una de las esquinas. En este caso, ya vamos a reducir el tamaño al que vamos a necesitar posteriormente. Más o menos, yo creo que así va a estar bien. Nos vamos a acercar bastante, por ejemplo, 150% o incluso. 200 de zoom y empezamos a recortar en este caso voy a quitar de todas formas un elemento o casi voy a dejarlo como estaba control z porque vamos a definir el recorte en esta zona de aquí herramienta rectángulo empezamos en esta sección todavía me voy a acercar un poco más para definir la posición de forma más precisa en este caso, vamos a necesitar el recorte aquí. Empezamos, pulsamos, arrastramos, finalizamos en este de aquí. Fijaros cómo dejamos aparte esos extremos, eliminamos el relleno y lo que vamos a hacer es seleccionar todo el conjunto. Antes de nada, voy a separar un momento el rectángulo. Y voy a agrupar todo, de esa forma luego me va a resultar más sencillo. Objeto agrupar, ahí está. Volvemos a colocar en su posición, asegurándonos que esté aquí bien ajustado y también en la parte superior. Seleccionamos ambos elementos, ventana, busca trazos, pulsamos en esta ocasión en dividir. A continuación, seleccionamos objeto desagrupar, pulsamos sobre el rectángulo, ya podemos eliminar parte superior. Y también esta parte inferior. Y fijaros que tenemos las mismas formas, pero recortadas. Como veis, podemos separarlas. Ahí tenemos una, aquí tenemos otra. Y aquí tenemos la parte central. Con estas formas vamos a generar nuestros motivos. Para ello seleccionamos, hacemos objeto agrupar, objeto agrupar y objeto agrupar. Y a continuación arrastramos cada uno de ellos a ese módulo de muestras. Pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Pulsamos botón izquierdo, arrastramos y soltamos. Y finalizamos con este de aquí. Ya tenemos nuestros tres componentes. Y a continuación definimos nuestro pincel de motivo. Ya podemos eliminar todo esto pulsando, seleccionando y pulsando suprimir. Pulsamos en el panel de pinceles. Pulsamos micro menú, nuevo pincel, pincel de motivo. Confirmamos. Y utilizamos los motivos que hemos definido para construir el pincel. En este caso, como veis, aquí tenemos un azulejo final, así que pulsamos y en este azulejo vamos a colocar, por ejemplo, esta muestra. Aquí tenemos también otro azulejo inicial, colocamos esta de aquí. Y en el azulejo lateral vamos a colocar la que hemos definido. Fijaros que en este caso no hemos construido este azulejo de aquí, también podríamos generarlo. Si quisiéramos, tenemos la opción. Lo único que tenemos que hacer es definir un aspecto más curvado en esa zona. Por ahora no lo vamos a necesitar si utilizamos curvas. Pulsamos en OK. Fijaros además que tenemos diferentes apariencias. El recorte no queda todo lo preciso que quisiéramos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es modificar luego el motivo para intentar ajustarlo. Así que pulsamos en OK. Y dibujamos nuestra curva. Tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar la herramienta pincel. Vamos a hacerlo un poco más ajustado para que se vea mejor. Ahí tenemos el elemento. Me voy a alejar para intentar hacerlo más largo. Así está bien. Y ahí tenemos una cuerda. Más definida, en principio parecía que no iba a ajustar la escala, pero como veis ajusta perfectamente y ahí tenemos nuestra cuerda, en este caso ya con esos puntos finales. Vuelvo a repetir que podemos mejorarlos dando más definición y añadiendo también algún detalle adicional en esta zona, que es muy sencillo. Y como vimos en capítulos anteriores, podemos hacer cualquier cosa con este nuevo pincel. Una opción bastante rápida es generar una forma o también aplicárselo a un conjunto de curvas de texto como hemos visto en capítulos anteriores que podemos hacer definiendo el texto o incluso con la herramienta pluma dibujando a mano, etcétera, etcétera. Yo lo dejo en vuestra mano para que creéis cualquier ilustración que os, os ocurra y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.